No tuve tiempo a grabar antes, me desperté con el tiempo muy muy justo. Ya salí de la práctica de coche, son creo que las 12 de la mañana ahora mismo. Y tuve que venir a hacer unos recados con mi madre. Y nada, ahora estoy esperando por ella en el coche y a ver si apura porque tengo que hacer muchas cosas. Creo que lo que grabé ayer con el móvil no quedó del todo mal. O sea, no se ve una muy mala calidad de imagen. Entonces a lo mejor lo aprovecho más para no bajar siempre con la cámara porque a veces no llevo el bolso grande y tal y me pesa un poco. Entonces igual lo aprovecho así de vez en cuando porque me es más cómodo. Bueno, ya estoy en casa por fin, tengo mil cosas que hacer y voy con el tiempo justísimo, o sea que voy a bajar ya a Kenzo. Y bueno, nada, en mi buzón había más propaganda electoral. Pero bueno, que como ya dije, no entiendo un carajo de política, pero que el sobre, pues está bonito. Bueno, el vlog de ayer ya se está exportando y yo ahora me voy a dar una ducha y a comer algo rápido, que me tengo que ir ya para el periódico y a ver qué me da para la tarde. Hacerme una mini visitilla y nada, ya lo pudisteis ver ahí en el vídeo en el que sale jugando con Kenzo y poco más. Seguramente la vea después otra vez. Tampoco tengo fotos, al menos de momento. Si yo os contara, en fin, mejor no digo nada. Y nada, aproveché que hace sol y me vine a un banquillo a leer un rato porque si no me aburro en la redacción. Y eso, a ver qué me depara el resto de la tarde. De hablar este ahora, que si sí quiero ayudarla a montar la expo de la radio, así que como yo sigo sin nada que hacer, pues nada, voy a terminar este capítulo que estoy leyendo y voy a ir a buscarla. Bueno, estoy con esto ya y vamos a montar la expo.
inauguran mañana. Y me llevé un hilo de los que estaban usando para colgar las cositas en plan pulsera de recuerdo y eso. Estamos en el Café Lebón, en una super terracita. Bueno, quedé ahora con Carlos. Vamos a ir a por unas pizzas y creo que vamos a hacer miércoles de cine y vamos a ver Moulin Rouge. Que parece mentira, pero no, no la vi. Aunque me encanta la banda sonora y bueno, tengo ganas de verla. Y llego aquí a Kencito, hace mogollón de frío, ya me cambié de chaquetón y entonces pues le puse un atuendo así divino para este frío.